Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en el canal. Ya hace rato que nos estaban pidiendo que volviéramos con esta sección de entrevistas y en esta oportunidad tengo el placer de estar hablando con Diego, un alumno que aún sigue activo en nuestra capacitación de trading inicial, la capacitación Gold. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y nada, feliz de estar acá aportando un poco, un granito de arena, ¿no? A la comunidad. Bueno, muchas gracias por estar acá. Realmente es un placer y obviamente, como te dije antes de arrancar con la entrevista, te agradezco por compartirnos este tiempo, que estoy seguro que la gente que va a estar viendo este video va a aprovechar tu experiencia y las respuestas que nos vayas dando. Bueno, si te parece, presentarte antes de que arranquemos un poquito para que la gente te conozca un poquito mejor, quién sos y demás, y también obviamente, ¿por qué estás hoy acá? ¿Por qué estamos haciendo esta entrevista? Sí, claro. Nada, soy de Perú, pero vivo en Estados Unidos hace aproximadamente 2 años. Acá estoy trabajando y aparte en paralelo he estado tomando las clases y todo, ¿no? La verdad, el trading lo vengo queriendo aprender desde hace 3 años aproximadamente y justamente desde el viernes aprobé mi prueba de fondeo de 50 mil. Aún siguiendo en clases, así que muy feliz por eso y contento de estar acá también, ¿no? Bueno, como hice antes de arrancar con esta entrevista y lo voy a volver a hacer otra vez acá de manera formal, te felicito por este logro conseguido y como bien le decís a la gente, hoy estamos haciendo esta entrevista para contarles un poco cómo fue ese proceso que a vos te llevó a lograr este objetivo. Lo primero que te quiero preguntar, si te parece, es cómo nos conociste, cómo conociste el Instituto NW y también por qué nos elegiste. Claro, como te mencionaba, he venido queriendo aprender trading hace 3 años, 4 años casi más o menos. Entonces yo tenía en la mira a varias academias, ¿no? A varios institutos, entre los cuales estaban ustedes. Y ya los venía siguiendo su contenido. Me gustaba que a comparación de otras academias o de otras personas individuales que vendían cursos y cosas así, se veía que ustedes transmitían una confianza de que no solo querían vender cursos, vender cursos, vender cursos y nada más, sino que transmitían un sentimiento de querer enseñar realmente de todo lo que es el trading, ¿no? Todo el mundo del trading. Entonces, más que todo eso, me gustó la confianza que me transmitieron y ya los venía siguiendo desde un buen tiempo. Entonces, al final, entre tantas opciones que hay ahora, entre tantos gurús y toda la información que pueda haber, me decidí con ustedes por eso, ¿no? Más que todo por la Tal confianza cual. que me transmitieron y también porque, de hecho, yo ya había visto varias entrevistas de ustedes, de alumnos que han, como yo ahora en este caso, que han sido fondeados y sé que ustedes son la academia con la mayor cantidad de alumnos fondeados también, ¿no? Entonces, viendo las entrevistas y todo eso, sumó totalmente a mi decisión de estudiar con ustedes. Y acá yo tenía pensado hacerte una pregunta, Diego, pero en base a lo que vos me dijiste, me parece que hay algo mucho más interesante que te quiero preguntar y es, ¿qué te hace sentir esto de que vos me comentás que viste un montón de entrevistas que hicimos en el canal como la que estamos haciendo ahora antes de arrancar con nosotros y que hoy vos estés no solo dando una entrevista en el canal, sino que además la estés dando porque lograste el objetivo de pasar tu propia prueba de fondeo? ¿Qué te genera eso? Decir, estuve mucho tiempo por ahí viéndolo del otro lado, viendo los videos, los alumnos que decían que lograron esto y demás, y vos ahora estar sentado acá grabando esta entrevista con nosotros. ¿Qué te genera? No, la verdad que es una felicidad enorme porque cuando yo veía las entrevistas, en mi mente decía, bueno, voy a agarrar todos los consejos que puedo de cada entrevista porque cada entrevista me sirvió para algo, ¿no? O sea, agarré un consejo de cada persona y en base a eso, lo hice a mi manera, ¿no? Pero yo siempre tuve la mentalidad, bueno, si ellos lo pueden hacer, si han estudiado en la academia y si todos tienen los mismos conocimientos, yo también lo puedo hacer. Y justamente todas las entrevistas las empecé a ver hace poco, o sea, literalmente un mes antes de empezar a estudiar con ustedes. Entonces, en ese proceso, nada, todavía no, o sea, feliz, ¿no? Por este logro. Y más que todo por todo lo aprendido, ¿no? En el proceso. Qué bien. ¿Y cuál fue para vos el desencadenante para decir, bueno, doy el paso? Porque me comentás que estuviste como 3 años más o menos queriendo aprender, queriendo formarte de manera profesional o con un instituto que te dé esa confianza que hablabas antes. De todo ese tiempo, porque 3 años es bastante, ¿por qué ahora? ¿Por qué hasta este último mes y pico? ¿Qué fue lo que dijiste, bueno, es ahora, es en este momento y es con ellos? ¿Fue esto de la confianza o fue algo más que te llevó a dar ese paso? Correcto. Sí, no, venía queriendo aprender trading hace 3 años,
pero por A o B motivo nunca tomaba la decisión de finalmente de aprender, ¿no? Pero ahora viviendo en Estados Unidos, yo tenía experiencia antes, pero no nada relacionado con el trading, no inversiones a largo plazo, ¿no? En la bolsa de valores y eso. Pero siempre he querido aprender lo del mundo del trading. Entonces, acá estaba en Estados Unidos, mi situación económica mejoró completamente y eso me ha ayudado también a finalmente tomar la decisión, ¿no? Bien. ¿Y cómo fue ese primer contacto para vos? Ahora que de hecho lo debes tener bastante fresco porque arrancaste hace relativamente poco con nosotros, ¿cómo fue para vos el primer contacto con el trading, o sea, como profesión como tal y con el instituto? ¿Te pareció fácil, difícil, llevadero, interesante? ¿Qué opinás? Sí, de hecho, el año pasado les escribí también para información. Justamente también estaba a punto en ese momento de querer empezar, ¿no? Pero por A o B motivo tampoco empecé. Y entonces justamente se cumplió un año exacto y volví también a preguntar, ¿no? Entonces, nada, me decidí más que todo por eso y al comienzo. Te voy a ser sincero, como yo no tenía ningún conocimiento en trading, porque es totalmente diferente a las inversiones a largo plazo que yo hacía, esto es más que todo relacionado al análisis técnico, ¿no? Entonces, al no tener ningún conocimiento, al comienzo me pareció un poco complejo, pero depende totalmente de ti. Si quieres aprender y meterte de lleno a este mundo, lo puedes lograr, ¿no? Puedes aprender. Al comienzo te va a parecer difícil porque es algo completamente nuevo, como cualquier cosa, pero luego Tal una vez cual. ya le vas agarrando el ritmo y le vas agarrando y vas agarrando el truco, por así decirlo, ya todo se va haciendo más fácil, ¿no? Más fácil, más fácil, más fácil. Y depende completamente de ti, de cuánto conocimiento quieras aprender, de cuántas horas le dedicas al día. Yo, por ejemplo, cuando empecé el curso, no tenía mucho tiempo, pero llegando del trabajo, me quedaba hasta las 3 de la mañana, 4 a veces, pero no por obligación, sino porque sentí desde el comienzo que era algo que me gustaba. O sea, a mí no me incomodaba ver los gráficos, no me incomodaba seguir recibiendo conocimientos, no me incomodaba ver entrevistas en YouTube, porque hay mucho contenido de calidad también en YouTube. Entonces, no me incomodaba eso, ¿entiendes? Por esa parte sentí, y también lo que me ayudó fue que antes de empezar el curso con ustedes sacaron un curso gratis que más o menos te puede indicar si es que te ha gustado o no, ¿entiendes? Entonces, en ese curso gratis también fui aprendiendo lo básico, ¿no? Un par de patrones y todo eso, pero eso me dio el paso ya para finalmente tomar la capacitación, ¿no? Bueno, primero, muy bueno el dato que das, Diego, con respecto al curso gratuito. Si la gente que está viendo este video se quiere sumar a ese grupo, bueno, abajo en la descripción de este video les vamos a dejar el link para que se puedan unir al canal de Telegram y ahí entrar al curso gratuito y ver justamente lo que decía, el objetivo que tiene es que ustedes puedan entender si realmente es una profesión que les puede llegar a interesar o no y que lo puedan hacer de manera completamente gratuita. Y ahora algo que me parece todavía más importante y espero que la gente que vea esta entrevista lo pueda notar, esta y todas las demás que fuimos haciendo, cómo hay un patrón en común con, yo me he ocupado de hacer la gran mayoría de las entrevistas, por lo menos todas las últimas, y yo ya he notado completamente un patrón en común en ustedes, y cuando digo ustedes, Diego, me refiero a vos y todos los alumnos que logran objetivos. Y tiene que ver con esta intención de dedicación, de decir, no tengo el tiempo, pero lo saco de donde no lo haya. ¿Por qué? Porque me interesa realmente, porque me gusta de verdad y porque realmente quiero sacarme la duda de si lo puedo lograr o no, o si es lo que me gusta o no. Entonces, eso no es un dato menor. ¿Qué es lo que marca para nosotros la diferencia entre un alumno que pueda lograr objetivos y uno que no? Y en líneas generales, esa predisposición al menos a mi entender, ¿no? Entonces, eso es algo que te quiero destacar, porque todo ese esfuerzo es mérito tuyo para lograr lo que lograste. Y acá quiero enganchar, ya estamos hablando un poco de esto, quiero enganchar para hacerte la pregunta de por qué crees que lograste este objetivo de pasar tu prueba de fondeo y cuál dirías que fue tu secreto. Ya un poquito empezamos a hablar de esto, pero también antes de la entrevista estuvimos charlando unas cosas que comentaste que eran muy interesantes, así que si se las querés compartir a la gente. Sí, claro.
Más que todo secreto, es un consejo que yo les podía dar a los que quieren aplicar para la prefondeo, que es, en mi opinión, es hacerlo con dinero que no necesitas en el corto plazo, ya que al hacerlo de esta manera vas a dar la prueba sin la presión ni la necesidad de querer pasarlo ya. O sea, por ejemplo, la prueba te da 10 días para, como mínimo de operación para poder pasarlo, entonces no vas a tener la presión de decir, ok, solo o antes de fin de mes, que es la renovación de la facturación, tengo que pasar la prueba, ¿entiendes? Entonces no tienes esa presión de querer pasarla ya y puedes aplicar la estrategia que ustedes enseñan y el trading plan sin salirte del camino. Entonces, para mí, lo más importante es hacerlo con dinero que no necesitas en el corto plazo y sin pensar en pasar la prueba. Porque cuando haces eso, yo se los puedo asegurar que lo pasan en el primer intento, como en mi caso, o en el segundo máximo. Pero solo enfocándose en seguir el trading plan y en ejecutar la estrategia como lo he enseñado, ¿no? O sea, yo ni siquiera he terminado el curso aún y ya lo pasé. Entonces, por ese. Y también, otro beneficio de eso es que yo estuve preguntando en el grupo varias veces, he tenido varias dudas y me lo contestaban en el momento, ¿no? Los capacitadores. Entonces, eso también se agradece porque algunos errores que he podido cometer en el camino me lo corregían en el momento y eso también me ayudaba a seguir, ¿no? A seguir en el camino correcto. Y qué contradictorio que parece, ¿no? Capaz que la gente que nos está escuchando dice, che, pero si mi objetivo es pasar la prueba, ¿cómo no voy a estar pensando en la quiero pasar o la tengo que pasar? Pero lo que acá comenta Diego es así 100% y tiene que ver con una presión que a veces nos ponemos, que después nubla nuestro juicio, nuestra toma de decisiones, terminamos haciendo cosas que no deberíamos por esta presión que nos estamos poniendo. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Puede parecer contradictorio, contraintuitivo, pero es una realidad absoluta. Y bueno, primero muchas gracias por este consejo de vuelta. Fíjense, esos patrones en común que destacaste vos, Diego, el tema de prepararse, de ponerle voluntad, estudio, el tema de respetar el plan, de hacer las cosas a rajatabla, el tema psicológico y emocional a la hora de operar. Son todos puntos que nosotros siempre destacamos en todos los contenidos que hacemos y que también destacamos para nuestros alumnos en el instituto. Y que todos o la enorme mayoría de los alumnos que logran pasar pruebas de fondeo o que logran objetivos importantes, lo destacan de la misma manera que lo haces vos. Así que esto para la gente que nos está viendo es para notarlo realmente. Y ya para ir cerrando, lo último que me gustaría preguntarte es, ¿qué destacarías de NW como instituto si te gustaría destacar algo? Claro, sí, no, de todas maneras, lo que más destacaría es que te acompañan en todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Te sientes acompañado desde el minuto uno y hasta ahora que he tenido un poco de dudas con la firma de contrato, con todo eso sobre la nueva empresa, ellos me han estado, ustedes me han estado apoyando en todo el proceso, ¿no? Entonces, se valora eso y también que te corrigen los errores al momento, ¿no? Eso también es resaltable. Y nada, todos los que están queriendo estudiar trading, les aconsejo primero mirarse todos los videos de YouTube que ustedes tienen, porque eso también me ayudó bastante. Y el curso gratis también mencionado, ¿no? Que también va a ayudar a bastante gente. Totalmente, que aprovechen el contenido al 100%. Diego, muchísimas gracias de verdad por darnos este espacio a hacerte esta entrevista. Se valora muchísimo y espero realmente que a la gente que lo está viendo lo vaya a aprovechar y le haya gustado. Te mando un saludo enorme. Gracias, saludos. Si estás interesado en rendir tu propia prueba de fondeo, abajo en la descripción te vamos a estar dejando un link para que puedas hacerlo con un descuento especial. Y si querés consultar por información sobre cualquiera de nuestros cursos o capacitaciones, también te vamos a estar dejando un link de contacto abajo para que puedas consultar absolutamente todo lo que necesites. Hasta luego.